El material con el que contamos es el siguiente. La tela blanca, que es de algodón, y la tela en este caso de color gris, que es del material llamado TNT, y las dos gomitas para sujetar la mascarilla. Cada uno de vosotros, de forma opcional, puede usar también un pañuelo. En este caso que tenemos, también vale papel de cocina o cualquier tipo de papel de este tipo, y que se puede usar como filtro que se meterá entre las dos capas para que de esta manera actúe como tal y podamos reemplazarlo a diario o como vayáis viendo cada uno. Ponemos las dos capas de tela y hacemos los plegados. Es necesario hacer este tipo de plegados para que la mascarilla se nos adapte perfectamente a la cara y no se nos mueva ni se nos caiga. ¿Veis? Así. Así ya tendríamos los dos plegados. Ahora nos quedaría poner la goma. Así tendríamos ya nuestra mascarilla. Y por último, introduciríamos nuestro papel que nos serviría como filtro en el interior. Y este lo podríamos cambiar y reemplazar a diario para que así sea todo más higiénico. ¿Veis? Quedaría así. Perfecta para usarla.